it's not unusual to have fun with anyone. But when I see... Ya estamos en la segunda parte del programa y ahora vamos a entrar en una nueva sección en este último programa de la temporada. Ya saben que vamos a continuar hasta mediados de septiembre aproximadamente con lo mejor de esta temporada 2021-2022, pero que a partir de septiembre, mediados de septiembre, octubre, tenemos preparado ya realmente lo que va a ser la celebración de nuestros 20 años en la televisión. 20 años que son, no es nada, pero son años. Muchos establecimientos. Más de 2.000 establecimientos. He vivido contigo, creo, 3 años, me parece, que llevo viviendo contigo esta preciosa aventura. Me has enseñado a ilusionarme por la cocina, a conocer todos esos rincones que también no han atendido. Claro. Y bueno, y estamos inventando nuevas secciones. La cabeza de este señor nunca descansa, porque yo creo que tiene una mente privilegiada. Y ahora estamos con esta sección que hoy te sorprendemos con, ¿no? Hoy lo vamos a hacer, no con un plato, porque siempre vamos a hacer un plato. Un concepto. Me gusta mucho. Hoy vamos a sorprenderos con el concepto Grimaldi. Comenzamos con una mousse de mejillones que lo espolvoreamos con pistacho y almendra y lo ponemos para que el cliente se lo unte en su tosta, ¿vale? Porque esto es una mousse de mejillones, Jesús. Sí, algo... además se pone como aperitivo, ellos lo ponen cuando te sientan. Desde aquí le mando un beso a mi hija Marta, porque ella cuando viene aquí conmigo le dice que pide siempre eso, la mousse, que la pide siempre. Y además es curioso porque dice, papá, pídeme otra mousse. Y yo le digo, Marta, es que esto es de degustación, esto se puede pedir otra mousse. Pero bueno, como aquí en Grimaldi no existe la palabra imposible, pues además fíjate qué delicatessen para sentarte en la mesa y con la primera copa de tierra blanca te tome esto. Efectivamente, una copita de tierra blanca le viene genial, seco, semidulce, y con esta mousse, una mousse especial, porque yo la realidad es que no la había escuchado muchas veces, Gonzalo. Sí, como aperitivo mientras el cliente se le coge la comanda, ¿vale? Lo tenemos ahí un poquito más cómodo, que el cliente no espere tanto, pues le ponemos una pequeña mousse para que se vaya distrayendo mientras que nuestro maestro le coge la comanda de comida. La mousse, recordamos, ¿qué es? Una mousse de mejillones que lo espolvoreamos con pistacho y almendra. Vamos a la siguiente propuesta, ese concepto que nosotros decimos con el que queremos sorprender hoy a los amigos espectadores, simplemente es un concepto. Eso es, sí. Que es el concepto Grimaldi. Eso es. Tenemos aquí un pastel de retinto, de carne retinto, ¿vale? Que le ponemos con una mousse de queso payollo y una salsita de su propio jugo. Jesús. Bueno, la presentación, el concepto, cuando yo hablamos, que me ha parecido brillante tu idea, como siempre, cuando hablamos en esta sección, en vez de sorprender con un plato, sorprender con un concepto, ¿no? Y aquí hoy queremos sorprender con este concepto de cocina, donde podéis disfrutar de todas estas esencias, sí, como es el concepto Grimaldi. El concepto Grimaldi, si no te importa, vamos a ver también otro plato que no estaba previsto, pero bueno, explícanos qué estamos viendo ahora mismo. Mira, aquí, como decimos, otro en vivo y en directo, sí, otro concepto Grimaldi. Se va improvisando. Esos son unas mini croquetas de espinacas y gambas que le acompañamos con una salsa tártara. Muy buenas también, son muy ricas. Sin para plan quiero picoteo, destacar, porque además para mí es importante, quiero decir que es importante que lo que han escuchado ustedes, sí, es la realidad de un cliente. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir que Jesús, lo que hablábamos hace una semana, igual que Gonzalo cuida mucho la sala, Jesús cuida mucho esas presentaciones de los platos y hace que este concepto sea tan particular. Y vamos a terminar, si te parece, con este concepto que estamos hablando, concepto Grimaldi, aquí en Jerez, recordamos que este establecimiento está en lo que se conoce como la rotonda del Tío Pepe, muy facilito de llegar, aunque ya lo conocen muchas personas, pues si hay alguna de la provincia de Cádiz, de cualquier punto que no estén viendo, ya saben dónde está este sitio, un concepto único y diferente. Y terminamos con esa propuesta que nos vais a hacer también. Genial. Entre otras cosas, esto simplemente es una muestra de lo mucho que tenéis, de esa nueva carta que tenéis. Perfecto. Bueno, aquí tenemos ahora unos rollitos de salmón ahumado que los rellenamos con una salsa deluxe, le ponemos unos langostinos y los finalizamos con una manzana ácida para que tenga el contraste de salado, ácido y tenga ahí una fiesta de sabores. Déjame decir, fiesta de sabores. Esto es. Pues todo este concepto lo podéis disfrutar aquí y también en su nuevo establecimiento, que han abierto hace un par de semanas, que se llama Maldi,
está ahí justo la cerita de enfrente, enfrente del Botavino, sí. Y donde podéis disfrutar de la cocina que ellos nos muestran cada semana. Show gastronómico aquí en Grimaldi, que sí. ¿Alguna cosa más que quieras puntualizar? Nada, simplemente que afortunadamente estamos trabajando muy bien. Nuestra pasión son nuestros clientes, tanto desde que se les recibe hasta que se les despide. Y nada, y que disfrutamos mucho con vosotros y con nuestro trabajo. Más por menos. Imposible. Aquí en Hermanos Grimaldi. Para comer. La mar. ¡De bueno! Ya saben ustedes que este es el programa más gastronómico, pero el más gastronómico, ¿de dónde, Jesús? Pues va a ser del mundo mundial. Querido amigo, siempre me dice del mundo mundial, siempre me lo dice, pero me lo tendrás que mostrar. Mira, ahora, en vivo y en directo. Amigo Jesús. Sí. La vida son dichos y hechos. Sí. La vida gira a mi alrededor, a nuestro alrededor. Sí, ¿tú crees? Hombre. Porque tú tienes alguna... Además yo lo tengo claro. Dicho y hecho. ¿Tú lo quieres comprobar? Pero tú eso es, se dice siempre de acción y reacción. Acción y reacción. ¿Tú lo quieres ver? Yo quiero ver lo que tienes. Mira. Una palabra mágica. Hombre, por favor, mira. Sí. Pa' comer. La mar. De bueno. Saludos de Argentina. La mar de bueno. Desde Madrid, el Paseo del Prado... hasta España. Un beso. La mar de bueno. Saludos desde Chile. Hola, soy Mario Mateo y yo veo el programa que más enamora. La mar de bueno. Para comer, la mar de bueno. Saludos desde Elche. La mar de bueno. La mar de bueno. From Australia. La mar de bueno. Un saludo desde Jerez. La mar de vino. Hola from Wellesbourne, UK. La mar de bueno. Saludos desde la región Rhône-Alpes, Francia. La mar de bueno. Un saludo desde Paraguay. La mar de bueno. Un programa que te enamora. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see... Y ahora justo es el momento de entrar posiblemente en una de las secciones, vamos a decirle, importante dentro, ¿sí?, del programa. Bueno, a mí me gusta mucho esta sección porque realmente cuando entramos en las cocinas de esos establecimientos, cuando nos abrís vuestras puertas, cuando disfrutamos de vuestra compañía, y hoy vamos a un sitio muy particular, ¿sí?, que hemos venido por una casualidad, pero me encantan las casualidades que tiene la vida. Y hoy por una casualidad, nuestro escaparate gastronómico. ¿Dónde vamos? Vamos a Rox. Y en nuestro último escaparate de la temporada, volvemos la que viene, a mediados de septiembre, estamos aquí otra vez de vuelta cumpliendo 20 años. Y con muchas novedades y sorpresas. Pues en este último escaparate hemos llegado a un establecimiento con el que les vamos a sorprender a buen seguro. Sí. Jesús, ¿hemos llegado a dónde? Pues este establecimiento se llama Arrox. Arrox, ¿sí? No arroz, no, con Z. Como se ve aquí, sí. Arrox con X. Ese es el nombre del establecimiento y con su propietario estamos ahora y él nos va a explicar exactamente dónde estamos. David, en principio, eso de arroz con X tendrá algún significado, me imagino, ¿no? Porque no es arroz con Z, esto es arroz porque vosotros tenéis alma y sentimiento de arrocería. De arrocería, esto es una arrocería, pero no es una arrocería al uso, no es la típica arrocería en la que te come paellas marineras y paellas mixtas. Aquí nuestros arroces son individuales, se hacen... ¿Cómo individuales? Individuales, mira los arroces. Los arroces se van haciendo uno a uno en estas placas. Y ahí está, vamos a ver, esto que tienes aquí atrás, que tenemos aquí, a ver si nuestro compañero lo puede coger. Esto que tiene ahí, que espérate ahí, que son un montón, ¿no? Lo que tienes ahí. Hay veces que faltan, gracias a Dios. Hay veces que faltan.
que se vean ahí en casa. Y dice que hay veces, David, dice que hay veces que falta. ¿Eso qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para poner alguna tapa o algo? No, mira, nosotros hacemos los arroces aquí de forma individual. Los hacemos en nuestro horno de carbón, que aquí os estoy preparando un platito ahora para enseñároslo. Sí. Estamos aquí trabajando para enseñaros un poquito cómo vamos trabajando. El horno es el alma de esta cocina, como si os fijáis, está justo en el centro y esto es lo más importante, la plancha no se enciende y la freidora prácticamente tampoco se usa. Nosotros es fogones y horno de brazo. Entonces los arroz. Fogones y así se termina el arroz en el fogón. Aquí. Además es de carbón. Es de carbón. De carbón, que es muy importante también, porque da ese toquecito. Nosotros tenemos. Pues entonces explícanos cómo hacemos los arroces. A ver, explícanos, entonces cómo va. Explícanos, el arroz lo haces. Hacemos el arroz. Pero lo hacéis individual. Individual. Si venimos cuatro personas y te pedimos cuatro tipos de arroces. Os invito a que lo hagáis. Okay. Que lo que no veis es los cuatro igual, le pedí diferente y así lo probáis todo. No, no me gusta mucho esa idea, pero además es un concepto porque siempre cuando vamos a tomar arroz, siempre, oye, a mí no me gusta de marisco, es que a mí me gusta más de carne, ay, es que a mí me gusta más de carrillada. Esta discusión, perdona que te corte, la tenía yo habitualmente con mi mujer, que nunca nos poníamos de acuerdo. Entonces decidí de que iba a solucionar ese problema. Arroces individuales para todo el mundo, aquí es muy normal que vengan una pareja y uno se pide un arroz de carrillada, por ejemplo, y otro se lo pide arroz negro, bien, sin ningún problema. Y cada uno se come su arroz y evitamos muchas discusiones familiares. Un arroz que además, según me dice, nos has indicado fuera de cámara, que es un arroz que vosotros lo elaboráis de manera muy particular. Lo elaboramos de manera particular. Que solamente de esa manera lo hacéis vosotros aquí. Es decir, que tenéis esa personalidad que a lo mejor no se puede conseguir en otro establecimiento. Exacto, no puede. ¿Cuántas arrocerías? Lo que te acabo de preguntar antes, ¿cuántas arrocerías hay que hagan los arroces uno a uno? Que yo no las conozco, que lo mismo me dices que hay 10, pero yo no las conozco, no las hay. Entonces. Muy viriente, pero como de aquí, sí. Solamente de arroz vive el hombre. Sí, pero vive más cosas, pero vamos a hacer una cosa, si ¿sí te parece? Recordad que se llama arroz, tapa y mucho más. Bueno, pues tráete un momentito si te parece eso y póndelo como tú, porque es que la televisión tiene mucha magia. No te puedes imaginar. Que vaya televisión. Por una. Sí, así, tal como está. Tú lo pones así y ahora, como no puedes ver la elaboración, tú nos has indicado que no te gustaría que saliera porque es un secreto tuyo. Tu elaboración es así, ¿no? Secreto para que amigos espectadores de ocho televisión lo entienda que no vamos a ver la elaboración, sino vamos a ver. El plato terminado. Pues Jesús, con esa magia que tiene la televisión, le decimos a nuestro compañero. Carlos, derrocha un poquito de tu magia y vamos a ver ahora ese arroz terminado. La magia que tiene la televisión. Ah, ese Carlos que nos hace mejores. My. Esta es la magia de la televisión, que aquí también se desarrolla en un sitio como arroz. Fíjate, explícanos. Este es un arroz con costilla de ternera cocinada a baja temperatura. La costilla de ternera se cocina entre 14 y 16 horas a 65 grados hasta que se convierte en. Vamos, esto es miel, ¿me entiendes? No, esto no tiene. Vamos, nosotros ponemos el cuchillo por cortesía, realmente. No lo necesita. Mira, voy a hacer una prueba. Bien. Que nosotros a esto se lo hacemos normalmente al cliente en la mesa porque queda muy vistoso. Y es que lo hacemos así y le decimos, para que no te estorbe. Y nos lo llevamos. Este arroz, después dices que esto tiene muchas posibilidades, porque por ejemplo se puede pedir unas tapas y después el arroz para compartir. Se puede ser individual. Se puede venir a tapear y dentro de las tapas meter cualquier arroz. Este, por ejemplo, de costilla, una tapa. Nos sentamos nosotros tres ahí con la botellita de tierra blanca. Pedimos las tapas que hemos enseñado y terminamos con esto al medio pasto y cómo salimos. Mira, yo digo además, antes fuera de cámara, hablaba con él, digo, me solucionas un problema. A mi hija Marta, aquí te mando un beso, hija, que es la tonta del arroz negro, y le digo, yo tampoco soy, vamos a ver, yo es que me como esto. Entonces vengo con mi Martuki, y yo me pido el costilla, y ella me pide el arroz negro, señores. Donde se puede compartir o individual, decir, bueno, claro, vamos a pedir tres arroces. Te pico un poquito de aquí, te pico un poquito de ahí. También que te puede ser, fíjate tú la cantidad de cosas. Cojo de aquí, compartimos. O bien me como mi propio arroz, pero aparte pedimos unas tapas al centro. Oye, que nos digas qué otros arroces tienes. Sí, por ejemplo, arroz negro. Arroz que me has dicho antes de carabinero. A nosotros nos gusta decir que la carta está viva. La carta va evolucionando según temporada, según mercado, hasta mi estado de ánimo influye en la carta, sinceramente. Eso es importante. Sí, hasta mi estado de ánimo.
muchísimo influye en la carta. Entonces, ahora mismo los que tenemos en la carta son de carne, de carrillá y de costilla cocina a baja temperatura, y de pescado lo tenemos de zamburiña con crema de gambas al ajillo. No, pero eso es arroces. Arroces. Arroz de zamburiña. Arroces de zamburiña. Arroz de carabinero con emulsión de su cabeza, que tú has probado la emulsión, carabinero con carabinero. No, no me has dicho nada. No, pero cedo, la amiguita. La espalda mía. Sí, sí. Ahora lo pruebo, tú no debes pelearse. Y también lo tenemos el arroz negro con pulpo y emulsión de cítrico, que es la misma emulsión que hemos visto antes del falafel, que le da al arroz negro un puntazo, la verdad. ¿Y esto le queda alguna cosa más? A esto le faltaría, le añadimos un poquito de la demi-glace de tomillo para darle. Que vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacer aquí nuestro compañero que se venga aquí, a nuestro compañero Barba. Nosotros nos echamos para acá y para atrás, que en casa lo pueden ver perfectamente. Ya saben que este es el gran balcón de la gastronomía, gran escaparate de la gastronomía gaditana para comer la mar de buena. Hoy de la Rox. Muy bien, ¿eh? Sitio sorpresivo al 100%. Sí. Al 100%. La verdad es que un sitio que nos ha gustado. Ahora vamos a ver. Ahí. Sí. Ahí le va a poner su último toque. Ahí. Jesús, ¿qué te parece el arroz? El contexto, mira, yo le voy a dar a él las gracias por cómo nos ha atendido hoy. Hoy estaba de buen humor. Sí. Hoy está de buen talante. Hoy estaba muy nervioso, pero hace una cocina sorprendente. Y te digo una cosa, si todos los días estás del mismo humor que tienes hoy, triunfarás, porque te lo mereces. Muchas gracias. A nuestro compañero, que terminamos con aquí, esto es, con tu nombre, que es Arrox, con X, ¿por qué X es? ¿Por qué razón? La X significa de que estamos aquí, también la X significa Jerez. Y también os invita a venir. ¿Y si fuese en el puerto, cómo terminaría? Terminaría en P. ¿Y si fuese Sanlúcar? En S. El próximo Arrox en Sanlúcar, Arrox, termina en S. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver ahora algunas tapitas con esta magia que tiene la televisión? Venga, arroz, venga. Tapa y muchas cositas más. Y muchas cositas más, venga, vamos a verlo. Bueno, ya está terminado de hornear, ¿no? Ya está gratinado. Gratinado, bien. Entonces vamos a terminar todo. Vamos a terminarlo. ¿Esto es una tapa? Esto es una tapa. Esto es mermelada de tomate casera, que la hacemos nosotros aquí. Ponemos una base de mermelada de tomate bien generosa. Cogemos el camembert, que está recién gratinado. Ah, de verdad que está, aquí siempre decimos sin trampa ni cartón, y en vivo y en directo. Total, vamos. Lo ponemos encima. Además, el horno le da esa textura. Huele, tan particular. Huele divinamente. Le ponemos el pesto también, esto es un pesto casero que también hacemos aquí con nueces, un pesto clásico. Con aceite pesto de oliva. Con aceite de pescadores que a lo mejor no sepan, el pesto es una especie de salsa italiana que va a base de albahaca, de aceite de oliva y en este caso, y algún fruto seco, en este caso es nueces. Nosotros potenciamos ahora las nueces añadiéndole nueces, que nos falten. Me gusta mucho la presentación del plato. Qué buena, ¿Y esto? Sí. Sale con sus tostaditas, que también las hacemos aquí. Como ya os digo, aquí todo es artesano, todo es casero. Y la tapa sería esta. ¿Y qué cuesta la tapa, si se puede saber? Esta cuesta 7,5 euros. 7 euros. Camembert gratinado en horno de carbón con mermelada casera y pesto de nueces. Eso, otra, como bien dice, aparte de arrox, tapas y otras cosas más. Pues esta, como además me parece sorprendente, sería de otras cosas más. Otras cosas más. Porque además a mí, cuando digo otras cosas más, me encantan esa palabra, además un eslogan que a lo mejor se lo vamos a robar para el programa nuestro, sí. Porque otras cosas más es cosas que te sorprenden. Y este, para mí, es un plato que te sorprende aquí, en Arrox. Hemos dicho que nos vamos a poner una alboronía. Explícanos, ¿qué es esa? ¿Es una tapa? Es una tapa. Explícanos. Es una tapa. La alboronía es una elaboración árabe, marroquí, que va con verdura al vapor con base de calabaza. Es decir, tiene varias verduras, pero la que predomina es el dulzor de la calabaza. Bueno, no, nosotros aquí la servimos en nuestro pan de cúrcuma, que lo hacemos nosotros aquí, es totalmente casero. Que vosotros hacéis, lo puedes coger si no te importa, claro. Para que en casa lo puedan ver mejor así. ¿Qué tiene este pan de especial? Este pan tiene de especial que se hace aquí, es decir, te lo comes aquí o no te lo puedes comer en otro sitio, solo se hace aquí. Aquí te lo vean ahí en casa, que está sacando ahora nuestro compañero Barba. Esta es la base, pues entonces vamos a ir poniendo. Esta es la base, la ponemos aquí, la ponemos si te parece aquí. ¿Y qué lleva más? Lleva, como ya decimos, una elaboración árabe, entonces no lleva carne. Lo que lleva es lo que es el típico matrimonio malagueño, con su boquerón y su anchoa.
nuestro pan de cúrcuma, la verdura al vapor en la alboronía. Y la podemos poner aquí un poco para que se vea. Aquí vamos a verlo aquí si te parece. Esto es nuestra alboronía. Ahí para que se vea la. Ahí está. Muy bien. Esta sería vuestra alboronía, que es lo que hemos dicho, que es una especie de mezcla de verdura, como podéis. Verduras ver al vapor con base de calabaza. Esta sería la tapa de alboronía que vosotros. Tosta de alboronía en nuestro pan de cúrcuma casero. Que se puede saborear y degustar. En arroz. Ahora os voy a montar un piquillo que va con un relleno de un estofado de carne de vaca madurada al oloroso. ¿Vale? Que lo ponemos en el plato. Jesús. Vaca madurada, sorprendente, ¿verdad? Vaca madurada, que era la vaca. Mando ahora desde aquí un beso muy fuerte a nuestro amigo Pascual, sí, hombre, que siempre que hablamos del piquillo. El piquillo, que él ha sido premiado con plato el plato de oro, con ese. El piquillo de marisco. De su piquillo pero de marisco. Aquí este puede ser. De carne, pero ahí está el algo más, como decimos la nomenclatura de este establecimiento. Un momentito. Chris. Tráetelo para acá, Cris, ven un momentito, que se vea esa terminación de esa ensaladilla, que nosotros que somos de la ensaladilla, somos un poco. A ver, que la tenéis explícanos que la ensaladilla, que es algo, lleva algo así distinto a lo que estamos viendo. Esa ensaladilla, lo que es la base de la ensaladilla, es la ensaladilla de mi madre. Sin más aderezo, esa es la ensaladilla que se ha comido en mi casa de toda la vida de Dios, sin más historia. Guisante, zanahoria, patata y huevo. Y lo que pasa es que aquí pues, le damos un toque un poco más especial para que no sea tan casera y le ponemos encima dados de ventresca de atún ahumado, ¿vale? Que nos lo traen de Barbate, todos nuestros productos son de primera, esto viene directamente de Barbate y son, la verdad que habría que probarla, es difícil porque tiene el toque casero total de una ensaladilla de andar por casa de toda la vida con el atún ahumado de Barbate, que veis del atún, ¿no? Mucha calidad, buena vista para comer. Para comer con la vista, ¿para qué mesa tiene que ir, Jesús? Para la 3, para la mesa 3. Número 3, ¿eh? No se te olvide. Tiene todo controlado. Bueno, retomamos, es que son las cosas que van en vivo en directo y nosotros como este. Es que hemos escuchado mesa 3 en toda la vida. Y este es el gran escaparate de la gastronomía. Ahora vamos a entender la 8 y vamos a poner la 8. La 8, en la mesa 8. 8 platos, ¿eh? Que este es el gran escaparate de la gastronomía gaditana, en este caso hoy jerezana, por eso aquí estamos mostrando, ya saben que nosotros proponemos, ustedes disponen, y nuestra intención siempre es de ir mostrándole cositas, por eso cuando vemos alguna cosa muy interesante que nos pasa por delante nuestra, intentamos que haya, como se hacen los pasos, el paso, que pare un poquito, que pare el plato, para que ustedes lo puedan ver en casa. Y para que vayáis, no podemos sacar toda la cocina que hay aquí, pero si vemos algún plato, siempre nos gusta, nos encanta, al pie del cañón. Así es. Recordamos que estamos viendo este, que es un pimiento del piquillo. Relleno de estofado de carne de vaca madura. Vamos a terminarlo, si te parece. Estamos con lo que es el emplatado, que se dice. En el emplatado lleva ahora una crema de queso, de queso rulo de cabra. Con el cual napamos el piquillo. Venga, napar, que esa palabra también es muy de profesionales, napar. Vale, lo napamos con bien de salsita de queso. Le ponemos, esto es una demi-glace de tomillo que hacemos con el mismo jugo de hacer yo aquí la carrilla. Lo potenciamos con tomillo y lo dejamos reducir, lo dejamos cocinar hasta que conseguimos esta demi-glace. ¿Cuántas horas más o menos se tarda en conseguir? Esto tiene 6 horas de trabajo, sí, tranquilamente. Eso, fíjate, Jesús, que valoramos tanto, que tú recuerdas. Mira, que esto no se huele. Oh. Ay, no. Esto es un espectáculo. Bueno. Esto es un espectáculo. Esto lo utilizamos para napar la carne. ¿Sí? Seis horas para conseguir esta salsa. Por eso nosotros siempre decimos que no queremos mostrar recetas en este programa, que hay otros programas que muestran las recetas. Nosotros queremos mostrar el esfuerzo que hay detrás de cada plato cuando ustedes se lo ponen delante en la mesa. Y ahora le damos un puntito de gratinado con un poco con el soplete, para darle también. Esto lo que aporta este gratinado es aportarle más color al plato, realmente, ¿vale? No, ahora el queso, en vez de llegar tan blanco, llega con estos puntitas negras que a mí me encantan. Pero también le da un toque tostado, ¿no? Claro. Le da ese toque tostado. Que también es muy agradable. Mira, ya está borbotoneando, veo, ¿no? Ya está perfecto. Y terminamos. Hizo justa medida. Y terminamos con el toquecito verde que nos falta. Sí, señor. Jesús. Piquillo. De relleno de estofado de vaca madurada con crema de rulo de cabra. Jesús, tú como analista del programa. Pues mira, otro plato, otra tapa sorpresiva. Podríamos decir que la ensaladilla la podemos meter dentro de la nomenclatura de tapas y esto de algo más, ¿no? Pero además son platos muy bien decorados
tapas que además con muy buena presentación y además tapas diferentes, porque realmente el piquillo que realmente conocemos que más se demanda es el de marisco, ¿no? Y aquí él le da un toque, su toque personal, y consigue que aquí en Arrox podamos disfrutar de platos como este. Bueno, ¿qué nos has traído, David? ¿Qué nos has traído? Cazuela de pulpo. ¿Cómo cazuela de pulpo? Es una cazuela de pulpo con alioli gratinado. Bueno, explícanos. También va al horno, como ya aquí todo va al horno. O los platos calientes, la ensaladilla no la metemos en el horno. Y lo que hacemos es que es una patata chafada con aceite de oliva, le ponemos encima rodajas de pulpo, le ponemos un alioli casero que hago yo aquí y lo gratinamos en el horno y se queda con esa mala pinta. Vamos a poner aquí. Sí, bueno. Que vaya sorpresa. Sí, vamos a recordar, sí, más de verdad, que venga a quemar. Esta parte que se ve que sobresale, ¿qué es? El alioli gratinado. Esto es el alioli. ¿Y debajo de este alioli qué va? Pulpo y patata. ¿Y esto que vemos por aquí, así entremetido? Eso es el pulpo. Esto es el pulpito. Eso es el pulpo. Que os salís un poco de los canones que a la hora de elaborar el pulpo. No es el típico pulpo a la gallega, ¿no? Bueno, ahora os quería presentar estas dos tapas que yo creo que dicen perfectamente lo que es mi cocina o la cocina de Arrox, ¿vale? Que es una cocina tradicional con toques de cocina internacional. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué os quiero decir con esto? Una cocina tradicional, unas croquetas, las de toda la vida, estas son de carrillar, son muy crujientes por fuera y muy cremosas por dentro. Ahora abrimos una y la vemos. Y esto. Sí, ¿y este? Y esto es falafel, que son. ¿Falafel? Falafel. Que es la versión marroquí de una croqueta, ¿vale? Entonces podríamos decir, son croquetas de garbanzo, que nosotros las terminamos con una emulsión de limón y con una gotita de quinche. Pero me imagino que será garbanzo, que será la harina de garbanzo, ¿no? O garbanzo. Garbanzo. Eso tenemos que verlo, ¿eh? Ahora los amigos espectadores. Ahora abrimos. Se llama, como me has dicho, que se llama esta falafel. Esta falafel. Pues vamos a ver, te parece con la. Tú has dicho que era muy cremosa la vuestra. Y esta es de elaboración propia, casera. Aquí se hace absolutamente todo. Todo. Y que una de las características que tiene es que es bastante cremosa, como estamos viendo. Ahí está. Esto directamente. Qué importante es una croqueta. Crujiente por fuera y cremosa por dentro. Mira, déjame enseñarte. Mira. ¿Y? ¿Cómo cruje? Como cruje, sí. Mira, ¿eh? Ahí está. Espectacular. Sin trampa ni cartón, lo decimos. Sin trampa ni cartón. Y además, donde podéis. Y ahora vamos a ver también. Además, sí. ¿Tenéis croquetas de otros sabores aquí? No, carrillada. Tenemos otras cosas, como en el arroz y mucho más. Tenemos a veces croquetas de distintas cosas. Las tenemos de jamón, las hemos tenido de lubina, pero siempre esas son cosas fuera de carta, ¿vale? Porque nosotros, además de la carta, también trabajamos bastante fuera de carta. Entonces, pues, según mercado. La croqueta de carrillada la tenéis siempre. Y os recomendamos que, como digo, siempre preguntad por la sugerencia, por el. Y mucho más, que realmente ahí es donde saca la esencia un buen cocinero como lo es él. ¿Sabes qué? Para, ya lo voy a decir a los amigos espectadores, que lo tenemos previsto posiblemente para la temporada que viene, durante toda la temporada. Vamos a ver, buscar la mejor croqueta. Vamos a hacer una croquetur. Sí. El sistema croquetario, a ver si lo buscamos. Pero no vamos, pero no, pero hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Ya es otra de las nuevas. Sistema, de las nueve de eso. Sistema croquetario. Vamos a completar el sistema croquetario, sabes, de la provincia de Cádiz. Tú sabes que yo me gustan muchísimo las croquetas, ¿no? ¿Tú sabes con qué me tomaría yo esta croqueta, no? ¿Con cuál? ¿Con qué? Mira, yo cogería una copa helada de Tierra Blanca Azul, que el vino a mí me gusta, como tú sabrás. Una buena copa de esta fresquita, Tierra Blanca, semidulce, combinación. Y además tenemos que decir a los amigos espectadores que es el único vino de Andalucía que está elaborado con uva riesling. Sí. Y un poquito de moscatel, porque es la diferencia que tiene con respecto a otros vinos semidulces, que está elaborado con uva moscatel, auténtica uva moscatel, mientras que otros vinos están elaborados bueno, con otro pues, tipo de. Aquí, que, aquí, degustar sí, esta croqueta con una buena copa de Tierra Blanca. Semidulce. Y semidulce. Y este sí, con ejemplo. El seco, también, pero que nos explique el plato que lo pues que sí, es. Vamos a ver si te parece. Recordamos, por si hay algún amigo ahora mismo que se acaba de incorporar, que estamos viendo esta tapa que es. Son falafel con emulsión de limón. Pues, con emulsión de limón, que sería que imagino, la, salsa la que parte que estamos arriba. Exacto. Podemos, si te parece, cortar una, no, así, para que en casa puedan ver la que es y qué color tiene por dentro. Ah, ajá. Muy bien. Si se olvida,
cuando vengáis aquí, que estoy seguro que vais a venir a conocer este precioso establecimiento, donde os va a sorprender, si se os olvida, va a decir las croquetas marroquí. Sí, correcto. Por si se nos olvida la palabra, sí, porque sí, yo ya no me acuerdo de la palabra que me ha dicho antes. A mí la ha dicho tres veces y yo no me acuerdo. Entonces, como, porque que a ti se te olvide es normal, pero que se me olvide a mí, hombre, por la edad. Gracias, por la edad. Gracias todavía. Entonces, gracias doblemente. Lo que os digo, que venía aquí, pues ya está, pues las croquetas de toda la vida, y si no, estas croquetas con un sabor muy especial que hemos probado nosotros aquí antes y que os van a sorprender. Si se olvida el nombre, la croqueta marroquí, que seguramente van a saber qué plato estáis pidiendo. Arroz, que es más que lo que estamos diciendo, que propio arrocería. Es tapa y más cositas. Tenemos carne, trabajamos mucho las brazas, como ya hemos estado viendo antes, y que no es una arrocería al uso. Aquí no tenemos ni paellas ni ese tipo de arroz. Aquí son arroces individuales y son diferentes. Yo creo que al que le guste de probar cosas diferentes, no estaría mal que se diera una huertecita por aquí. Pues como habrá habido algunas personas que se han incorporado en el último minuto, no, a lo mejor no saben dónde se encuentra este lugar, y no, también si no te importa todavía vamos a recordar a los amigos espectadores para que tomen buena nota. Estamos en Jerez, al final, totalmente al final del Paseo de las Delicias, donde termina el Paseo de las Delicias y empieza la Hijuela de la Canaleja. Que hay una rotonda esa que dedica Fernando Terremoto. Este antiguamente era el local del Buen Comer, que es un local muy conocido en Jerez, ha pegado muchos años abierto y llevamos tres mesecitos abiertos y tenemos muchas ganas y mucha ilusión y que se pasen por aquí a conocernos. Dicho todo, pero yo voy a decir arroz y mucho más. Te voy a quitar hasta la palabra tapas, porque aquí hay sabores que enamoran. It's not unusual to have fun with anyone, but when I see... ¿Tienes preparada ya la maleta? No para marcharte del programa, sino para irte de vacaciones. No, yo me voy a mudar a tu casa, porque yo como ya estoy un mes sin verte. ¿De mi casa? No puedo. Te vas a mudar. Mira, te dejaré un rinconcito. Bueno, yo lo sé. Sí. Queremos daros las gracias a todos por haber estado todo este semestre. Sí, bueno, la temporada de invierno con nosotros. Que nos hayáis seguido. El otro día... vino un matrimonio joven con una señora y quiero hacer ese ejemplo porque para mí es lo que es este programa, ¿no? Entonces, allí en mi trabajo, entonces me llamó: disculpe, ¿usted sale en la tele? Digo, sí, en el programa gastronómico. Dice la madre: ¿lo ve, hijo? Que me estaba llamando tú, que estaba loca. Ese hombre es el de la tele. Dice: yo le sigo toda la semana, ceno antes para verle el viernes a las 10. Mira, eso nos llena de ilusión. Señor, y nosotros queremos agradecerle, pues ya saben que nosotros siempre decimos que gracias, gracias y gracias por estar ahí un año más, por hacer de este programa líder, referente, y hacer que, entre otras cosas, llevemos 20 años gracias a que ustedes están ahí semana tras semana siendo fieles al concepto de este programa. Pero también, ya que estamos despidiéndonos en esta temporada, me van a aprovechar pues para, aparte de darle gracias a todos los amigos espectadores, fundamentalmente también quiero darle las gracias a la dirección de esta televisión por confiar en este programa y en nosotros, a todos los compañeros que hacen posible que nosotros estemos aquí, en este caso como es Barba o Iván, que son nuestros ojos, son parte importante, a nuestro realizador Carlos, a Adrián Zubera, que también colabora de una manera, bueno, pues muy particular, y creo que él pone esa voz cuando hay que ponerla y donde hay que ponerla, que hace también que este programa pues sea lo que es. A ti te voy a dejar para el final. Vale, yo te voy a dejar para el final. Así que no, porque va a decir, ¿qué va a decir? A mí de mí no dice nada, no, al final te lo diré. Así que vamos a decirle a Carlos que ponga. Perdona, sí. Un beso a nuestro amigo Pascual. Sí, también, bueno, también. Por favor. También, sí, Pascual. Que lo iba a dejar también para después. Ah, para el final. YouTube, que yo sabía, sí, te lo he olvidado, pero no, por el lateral. No, Pascual, que se lo he dicho yo. Gracias por cuantos momentos nos regalas cada semana.
por tu sapiencia, por saber estar, porque eres una persona de pro y porque, como dice él, hostelero para siempre. Hostelero para siempre. Gracias por cuanto me enseñas cada semana cuando nos acompañas. Con el que además lo lleva a gala eso de hostelero para siempre. Él se siente orgulloso de su profesión. Dicho esto, le vamos a decir a nuestro compañero Carlos que ponga la sintonía del programa, ya por la última, por esta temporada. ¿Está? Efectivamente, está ahí, esa cosita que me gusta a mí cuando la escucho, es que se me pone. Me entra una cosita sin parar aquí para adentro y me sale para afuera, que es que me pongo hasta ahí, y bueno, así me entran unas cosquilleos. Así que decimos que muchas, muchas, muchas gracias por su atención en este último programa de la temporada 2021-2022. Al que viene será 2022-2023, pero en esta 2021-2022 le damos las gracias a todos ustedes por su atención y ya saben que nos vemos la semana que viene en los programas estos especiales, pero nosotros ya hasta mediados de septiembre, pero nosotros ya volvemos a mediados de septiembre. Así que, como he dicho, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa de Pa' Comer. La mar, la mar, la mar. De bueno. Ya saben, no nos falten porque pasamos lista. Un beso muy grande y hasta la vuelta. Pasamos lista dentro de un mes, que además va a ser una lista mirando uno por uno. Así que por favor no nos faltéis porque tenemos muchas sorpresas, muchas ilusiones. Y como siempre, estaremos aquí por vosotros. Yo te quería dar las gracias. No, soy yo el que te iba a decir. No, yo te quiero dar las gracias. Soy yo el que te iba a decir. Bueno, pues nada, Jesús, que ha sido un placer poder estar trabajando contigo todas estas temporadas. Que tú me dices muchas veces que tú, yo te enseño, pero tú también. Y con esas ideas también que tienes brillantes y esa falsa forma de expresarte, esa forma de poder hacer cada programa más brillante con tu intervención y hacérmelo también a mí, ponérmelo también tan fácil como me lo pones. He descubierto, lo tenía antes, pero ahora lo digo más fuerte y más grande. Tengo un amigo de los que se dicen amigos para siempre. Así que, Jesús, muchísimas gracias. Como siempre. No puedo ponerse, ¿verdad? Ahora ya no te vaya a emocionar. Te puedo decir lo que digo siempre. Hasta el infinito y más allá contigo. Venga. Nos vemos en septiembre. No nos faltéis. Pasamos lista más que nunca. Gracias. Feliz verano. Adiós. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime.